bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Jessica y si les gustó este acompañamiento con vasos a esta popular melodía navideña, te invito a que te quedes a ver el video porque voy a explicar el paso a paso para realizarlo, ya sea en casa o en clase. Es importante aclarar que no es necesario ser músico para hacer este tipo de actividades y acompañamientos rítmicos, pero voy a dejar aquí al ladito las figuras rítmicas para quienes saben leer y les gusta aprender también de esta manera. Vamos a empezar por partes, pero simultáneamente lo vamos a ir realizando con la melodía para ubicarnos en la parte de la canción más exactamente. Al final de todo el ejercicio vamos a realizar toda la canción junta con los vasos. Lo primero que vamos a hacer es un movimiento que se repite en tres veces. Este movimiento consta de un aplauso y golpe con cada vaso sobre la mesa. Aplauso, golpe, golpe. Tres veces y al final de estos tres movimientos, lo único que vamos a hacer es volver a golpear la mesa y juntar los vasos arriba. Vamos a hacerlo con la melodía. 1, 2, listos ya. 1, 2, 3, repito y choco. Muy bien, continuemos. Para la siguiente parte de la melodía vamos a dejar los vasitos en el aire porque de nuevo vamos a chocarlos para empezar esta parte. Entonces chocamos, golpeo, golpeo, chocamos, golpeo, golpeo, chocamos. Golpeo, golpeo. Es un movimiento muy similar al anterior, solo que con una variación de que ya no estamos usando las palmas, sino que lo estamos haciendo directamente con los vasos. Y esta vez, este movimiento se lo va a hacer dos veces. Una, dos. Y ya para finalizar esta primer parte de la canción, lo que vamos a hacer es usar nuestro cuerpo para percutir. Vamos a dar dos golpes en nuestro pecho, dos golpes en la mesa. Un aplauso y golpeo la mesa con los dos vasos. Una vez más, pecho, mesa, aplaudo y vasos. Vamos a hacer esta parte con la melodía para que escuchemos en qué lugar estamos ubicados y cómo va a sonar. Un, dos, listos ya. Una, dos, cuerpo, mesa, aplaudo y mesa. Una vez más, un poquitito más lento. Un, dos, listos ya. Uno, dos, cuerpo, mesa, palma y choco. Ahora vamos a juntar los movimientos que aprendimos al inicio, estos que acabamos de aprender, y en conjunto van a conformar lo que sería la parte principal o tema principal de la canción. Vamos a hacerlo lentamente. Un, dos, listos ya. Una, dos, tres, repito y choco. Y una, dos, pecho, mesa, palma y mesa. Ahora vamos con la segunda parte de nuestra canción. Esta es un poco más sencilla, pero al final tiene un remate en el cual nos vamos a enfocar. Vamos a empezar con la parte sencilla. Y se va a repetir muchas veces. Exactamente se va a repetir 7 veces. Esta parte dice así. Golpeo 4 veces sobre la mesa con cada vaso. 1, 2, 3, 4. Seguido de esto, golpeo con ambas manos sobre la mesa y doy un aplauso. Una vez más. 1, 2, 3, 4. Mesa. Aplaudo. Esto se va a repetir 7 veces como les dije y lo vamos a hacer con la melodía para ubicarnos en qué parte de ella estamos. Vamos a hacerlo 7 veces. 1, 2, listos ya. 1, 2, 3, 4 y vuelve a empezar. 5, 6, 7 y ahí paramos porque vamos a hacer un remate. El remate es así, con un vaso golpeo la colita del otro que se queda quieto, me devuelvo y hago lo mismo con el vaso contrario. Vamos a hacerlo una vez. Y después de haber hecho esto con ambos vasos, voy a juntarlos en el aire
por el lado de sus boquitas. Cola, cola, aire, mesa y aplauso. Cola, cola, aire, mesa y aplauso. Y esta es la forma en que vamos a rematar esta parte de la melodía. Vamos a hacerla con el piano para que escuchemos cómo sonaría. 7 veces el primer movimiento y en el número 8 es el remate. ¿Preparados? 1, 2, listos y... más de agilidad en el movimiento de nuestros pasos, pero no es nada complejo ni nada del otro mundo. Luego de esto, lo que sigue es la primer parte de la canción, lo que aprendimos inicialmente, y ya finaliza por completo. Entonces vamos a juntar ambas partes, la primera y la segunda con su remate, para escuchar toda la canción cómo quedaría. Entonces vamos a hacerlos juntos lentamente. 1, 2, listos y 1, 2, 3, repito y arriba, 1, 2, pecho, mesa, palma y mesa, 1, 2, 3, repito y arriba, 1, 2, pecho, mesa, aplaudo y mesa. Aparentemente sencillo, pero que requiere de mucha concentración, mucha memoria, un poco de agilidad en nuestras manos, de nuestra motricidad. Así que es un ejercicio súper recomendado, no solo para músicos o para estudiantes de música, sino para todas las personas en general. Espero que les haya gustado, que lo puedan asumir como todo un reto, que lo puedan superar, por supuesto, que lo disfruten. Y no siendo más, nos vemos en el próximo video. Recuerden que en mi canal encuentran más actividades con vasos, actividades musicales, elaboración de instrumentos musicales, entre otro tipo de contenido. Así que los invito a que vayan y exploren por todo el canal para que conozcan más actividades. Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas a mi canal para que estés al tanto de todo el contenido que estoy subiendo constantemente. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!